Drake. Young Money. Young Money. Loving a thousand different flavors. Muy buenas a todos. ¿Cómo van esos retos de escuelas activas? Hoy os traigo aquí un nuevo reto muy divertido que nos va a ayudar a conseguir los 10.000 pasos y que vamos a poder jugar tanto de manera individual, en parejas, en grupo y nada, es muy fácil de construir. El juego se llama Vaso lleno, vaso vacío. ¿Os venís conmigo que vamos a construirlo? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es preparar el material que vamos a usar en nuestro juego. Necesitamos algo para escribir, unas tijeras, un folio y un vaso. Entonces, cogemos el folio y comenzamos a escribir los números del 1 al 4. Lo llenamos todo el folio hasta que al final se nos quede un folio así de lleno con todos los números del 1 al 4. ¿Vale? Una vez que hemos escrito los números, lo único que tenemos que hacer es coger unas tijeras y ir recortando los números de tal modo que se nos queden encuadrados así de pequeños. Este sería el 1. Y después de esto, lo doblamos, lo echamos en nuestro vaso y seguimos recortando. Hasta al final tener un vaso así de lleno de cuadrados con números. Por otro lado, cogemos otro folio en el que, a modo de cartel, vamos a poner los números del 1 al 4 y le ponemos una acción. Yo he puesto que en el 1 será correr, el 2 saltar, el 3 pasos laterales y con el 4 haremos tijeras. ¿De acuerdo? Vamos a jugar. Bien, pues una vez que tenemos nuestro vaso lleno de cuadrados con números, para jugar lo único que tenemos que hacer es cojo, saco un número, ¿vale? Y sería el 2. El 2 será saltar, hago 10 saltos, vuelvo rápido, este papel ya lo dejo fuera y cojo otro. Corriendo, lo abro, es el 4, eran las tijeras, hago 10 tijeras y vengo rápido por otro número. Así hasta que consigamos vaciar todo el vaso. Vamos a por ello. Bueno, antes que nada os explico las acciones. La número 1, que sería 10 de correr. La número 2, que sería saltar, ya tenemos 10 saltos. Así, moviendo también los brazos. La número 3, que son pasos laterales, y vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, nos vamos moviendo de derecha a izquierda. Y por último, la número 4, que son tijeras, hacemos tijeras con las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos a por el vaso. Bueno, pues yo ya he dejado mi vaso lleno en un vaso vacío y nada, es decir que podéis jugar de manera individual como lo he hecho yo o podéis jugar en parejas, en grupo, con hermanos, con los papás. Lo único que tenéis que hacer es, según los participantes, pues llenar más vasos con los números. Y nada, espero que lo hagáis varias veces al día, podéis cronometrarse, a ver si vais bajando el tiempo en el que conseguís vaciar el vaso. Y ya está, cuando juguéis en pareja, pues podéis ver quién acaba antes de vaciar el vaso.
Y bueno, por último, decir que otra variante que podéis hacer, yo he puesto las habilidades de correr, saltar, pero podéis inventar otras siempre que sea mover mucho los pasos, que involucren a todo el cuerpo y que nos ayuden a conseguir esos 10.000, ¿vale? ¡Nos vemos! Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Swa la la la.